Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, nos sentimos súper contentos de recibir a Milcíades Mejía, quien es parte importante de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Expresidente de la Academia de Ciencias, un hombre con muchísima experiencia en la materia, se ha estado hablando desde hace varias semanas de manera consecutiva de todo este proceso en Valle Nuevo, de la contaminación también adicional de los ríos Isabela y de los ríos Ozama, y de todo esto queremos realmente que nos arroje luz Milcíades Mejía. Buenos días, Milcíades. Gracias por estar aquí. Buenos días, Milcíades. Gracias. Feliz año. Que Dios me le dé muchas cosas buenas. Igualmente, y que tenga mucha fortaleza. Vamos a comenzar con lo de Valle Nuevo. Todo este proceso que se está siguiendo y la decisión por parte del Tribunal Superior Administrativo, las iniciativas que ha estado tomando el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuál es la realidad? Porque hay muchos sectores ahí que están dando muestras como que ellos tienen la razón y que ellos no van a salir de esa zona y que hay que negociar con ellos. ¿Cuál es la situación? Fíjate, el problema de Valle Nuevo es que es un área protegida. Y las áreas protegidas tienen todo un protocolo de manejo. Parque Nacional es para conservar bosque, para conservar agua, para conservar la biodiversidad. No hay otra actividad que se pueda permitir. Entonces, como es una cuestión de ley, es una cuestión constitucional, ahí se está violando la Constitución de la República, la Ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 202 sobre áreas protegidas, que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es algo de ley. Entonces la ley lo que hay es que cumplirla. Ahora bien, Valle Nuevo, como tú bien sabes, tiene 908 kilómetros cuadrados. Y de él, de ese parque emblemático, nacen los principales ríos de la República Dominicana. De ahí sale el río Nizao, el río más aprovechado en el área del Caribe. Tiene 4 presas. Y de ahí se deriva el agua para Santo Domingo, se deriva parte del agua San Cristóbal y se deriva agua para el acueducto de Baní, pero también para el sistema de riego de Najayo, Nizao Najayo, y para el sistema de riego del Marco Cabral de Baní. Solamente ese río tiene una connotación extraordinaria. Te produce unos 224 megawatts de energía. Si nosotros pudiéramos comparar y pagar con los servicios ambientales que Río Nizao solamente está produciendo, le está produciendo al país, entonces no se justifica que ninguna actividad que se desarrolle en Valle Nuevo altere ese ecosistema. ¿A qué se debe, Milcíades? Atillo, que nace, el río Yuna nace casi de esa zona totalmente. Atillo es el embalse de agua más grande artificial que tiene el Caribe y de ahí depende toda la región nordeste de la República Dominicana. Pero si nos vamos a la parte sur, con la presa de Sabana Yegua, que drena las aguas del río Las Cuevas y del Yaque del Sur y que irriga toda la plena de Azua. Entonces, si nosotros comparamos todo eso, señores, es para que, por lógica, nosotros digamos, eso debe ser un área intocable. Debe ser intocable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Hacer cumplir la ley, hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República. Y nosotros por eso le hemos dado un apoyo total a la decisión del ministro en ese sentido. Y nosotros creemos que la sociedad dominicana tiene que levantar su puño como lo hizo con Loma Miranda. Loma Miranda es un chorrito de agua comparado con Valle Nuevo, pero es agua. Y las Naciones Unidas advirtieron a este país, al mundo, que este siglo sería el siglo por los conflictos por el agua. Y nuestro país, nuestra isla, que tiene alrededor de 20 millones de habitantes y fluctuante, unos 5 o 6 millones de turistas,
necesitamos del agua para mantener esa población, para mantener su alimentación, los procesos industriales, el riego, todo. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia. Valle Nuevo mantiene 7 de cada 10 habitantes de la República Dominicana. Entonces yo pienso que hay que comparar entre 8 o 10 familias o esa parte importante de la población. ¿Cómo le explicamos, Milcíades, a la gente de que ahí hay muchos agricultores de los que ahora están diciendo, pero yo tengo papeles? ¿De dónde sacaron esa documentación? Bueno, por eso la Academia de Ciencias ha planteado que tiene que hacerse un peritaje bien detallado de la validez de esos títulos, de cómo se consiguieron, cuándo se consiguieron, desde cuándo esas personas están, quiénes tienen posesiones, quiénes no tienen posesiones, quiénes son trabajadores. Una gran mayoría de trabajadores son indocumentados haitianos que están ahí arriba causando daños. Entonces yo pienso que eso es el trabajo que hay que hacer a partir del cumplimiento de esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Si hay derechos adquiridos, la ley los protege. Si hay derechos adquiridos, la ley los protege. La ley tiene que protegerlo, desde luego. Entonces, en cada uno de todos los ocupantes del Parque de Valle Nuevo, hay aspectos particulares que obviamente el Ministerio tiene que... Pero, ¿cómo se adquiere derechos en un área protegida? ¿Nos puede explicar eso? Bueno, el problema es que el área de Valle Nuevo desde hace mucho tiempo estaba ocupado. Recuerda que ese camino de Constanza a Ocoa era un camino antiquísimo, de los 1800. Entonces había monteros, gente que iban y que después cuando Trujillo, tú bien sabes la explotación forestal que se hizo después que se abrió la carretera Ocoa-Constanza en el año 57. Gente quedaron asentada, de una forma u otra se dicen que tienen los títulos, y eso es lo que la academia plantea, que debe hacerse un peritaje y ver en qué condiciones se obtuvieron esos títulos, si son legales, si fueron correctos. Entonces en ese sentido es que tiene que haber la protección de la ley. Uh-huh. Pero hay una condición de que se está protegiendo, según el artículo 15 de nuestra Constitución, un bien que es inalienable, inembargable, imprescriptible, como es el agua, y que tiene el uso primordial, que es el uso humano. Me gustaría saber sobre la parte de que si se comprueba que toda esa documentación que tengan, los que dicen, no, yo tengo mis papeles y esas cosas, y que la ley los protege, entonces se quedarían ahí en esa zona haciendo daño. No, es que la ley 6400 es, y la 202004 es una ley taxativa que te dice, aquí se permite eso, de los límites del parque hacia abajo se puede hacer eso, pero dentro del parque es conservación. Okay. Y con la ley no se negocia, la ley no tiene amigo ni tiene enemigo. La ley simplemente es la ley y toditos tenemos que ser esclavos de la ley. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno de Hipólito Mejía que le entregó unos bonos a unas cuantas familias y que prácticamente ahora el presidente Hipólito Mejía está protegiendo y dice, no, hay que hablar con esa gente, hay que negociar con ellos? ¿Qué pasó en ese momento y ahora para hacer una comparación? Bueno, ese es el problema, que cuando hay sucesiones, José Delio Guzmán, como viste el documento que la familia Guzmán publicó en todos los medios de comunicación, son 20 hijos de tres familias. Entonces, los 243 millones de pesos que pagó el presidente Hipólito Mejía 4 o 5 días antes de él cumplir con su mandato, solamente abarcó a una parte de esa familia, y ellos dicen que hay 11 propietarios con una cantidad enorme de tareas de tierra, que eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que hacer el peritaje para ver cuáles personas fueron beneficiadas, cuáles quedan, y eso es lo que hay que hacer, como hacen los sanjuaneros cuando están batiendo las habichuelas, separando la paja del grano, y entonces ver qué es lo que queda
en definitiva. Pero hay una cantidad enorme de personas que se dicen que están ahí, que son empleados, son trabajadores que viven en barracones, en condiciones infrahumanas, que yo pienso que lo que hacen es más daño que bien viviendo en esas zonas tan exclusivas. Yo estuve la semana pasada y hice el cruce de Constanza a Ocoa, porque estamos implementando una ruta ecoturística científica tras las huellas de Eric Ekman, que fue un botánico famoso. Y cuando yo llegué a la zona de la Siberia, un poco alto después de Constanza, donde yo botánicamente exploré esa zona, y cuando vi las descripciones que Ekman hizo del año 29 de ese lugar, realmente a cualquiera le parte el alma. Ahí no se escucha un jilguero como antes se escuchaban el papagayo, esas especies endémicas de aves. Ahí lo que hay es malezas ya y terrenos erosionados, cuando debían ser bosques protectores de biodiversidad y donde se emanara agua limpia para la agricultura en Constanza. El presidente Hipólito Mejía, lo vi que ayer en una intervención que hizo una visita al ministerio, el presidente Hipólito Mejía es un agrónomo, tiene una relación muy íntima con esa familia desde hace mucho tiempo. A Hipólito es una persona que yo le agradezco mucho, porque cuando fui director del botánico me dio un trato exquisito, pero yo creo que en esta oportunidad él no debió haber... haberse inmiscuido en ese asunto. En esto, porque es que la ley es la ley, no se le puede pedir al presidente Que viole la ley. Porque eso que usted comentaba en este momento es porque no hay régimen de consecuencia en este país. Todo el mundo viola la ley y se queda, y no hay régimen. Entonces, tenemos que institucionalizar la República Dominicana. Y la ley 6400 es bien clara. La Constitución es bien clara. Entonces, no le pidamos al presidente que mediatice el cumplimiento de una ley. Hay que cumplir la ley. Lamentablemente, caiga quien caiga, porque la ley, como le decía, no tiene amigos ni tiene enemigos. Pero parece que no le sirvió nada al presidente Hipólito Mejía, porque hoy sale en la prensa: Domínguez Brito ratifica desalojo de Valle Nuevo. Iniciarán plan de reforestación a finales del mes al vencer el plazo. Es decir, que no le sirvió de nada a Hipólito. Porque es algo de ley, y por eso es que nosotros decimos que la sociedad dominicana tiene que dar un gran apoyo al ministro de Medio Ambiente en este momento, porque hay mucho poder y muchos intereses que pueden hacer doblar brazos. Y yo pienso que esa fortaleza del ministro tiene que contar con un apoyo de la sociedad dominicana. Y yo creo que si se hace una encuesta en este momento, yo pienso que más del 85% de la población dominicana estaría apoyando que Valle Nuevo sea el área que tiene que ser, un área para producción de agua. De ahí lo que tiene que salir es agua, de ahí lo que tiene que salir es vida. ¿Y qué usted dice en el caso de esas 11 familias de la familia Guzmán? Guzmán, Abreu. ¿Habría entonces que indemnizarlos a ellos? Por eso es que decimos que después del peritaje, que se determine cuál es la situación de cada uno de ellos, entonces la ley prevé que tiene que ser, tiene que pagársele, tiene que buscársele una solución o una declaratoria de utilidad pública en los terrenos, y entonces entraría en la negociación tal como manda las leyes sucesorales y la ley y la Constitución de la República. Porque yo pienso que no hay que atropellar, es hacer cumplir la ley. Sí, pero si hay gente de esa que dice que no va a salir, de alguna forma van a tener que sacarlos. Nadie en este país debe estar por encima de la ley. Nadie debe estar por encima de la ley. Y por eso es que tiene que haber un apoyo al ministro en estas decisiones. Que es primera vez que el movimiento ambiental de la República Dominicana está apoyando al ministro de Medio Ambiente, porque siempre, casi siempre, los ministros que hemos tenido, nuestros amigos ministros, siempre han combatido y han estado en contra del movimiento ambiental dominicano. Eso es verdad, regularmente, eso es lo que uno siempre tiene pendiente. Siempre hemos tenido la lucha contra él. Milcíades, hay varias familias importantes que lamentablemente el desecho de sus empresas van a los ríos Isabela y Ozama. ¿Cuál es la situación real que se está dando y por qué hay una de ellas que hasta se fue a los tribunales? Bueno, pero el problema de ir a los tribunales, ¿a qué fue a los tribunales? ¿A una medida de amparo?
cuando, yo no soy abogado, pero eso se cae de la mata, cuando por el cumplimiento de una ley de la Constitución se va a un tribunal a buscar un amparo? Eso solamente se ve en la República Dominicana. ¿O se siente muy apoyado? Por lo que siempre hemos dicho. Fíjate, la medida también de protección de Río Sama es una medida plausible. El trabajo de desguazar barcos y otras herramientas es un trabajo legal. El problema es la ubicación donde está. Entonces, usted quiere desguazar barcos, haga un astillero donde ambientalmente usted no cause daño y es un negocio lícito, pero no en el río Sama, donde es un bien de todo el país y de la ciudad capital. Mira, el Osama y el Jaina y el Iguamo son una vergüenza para la República Dominicana. Unos ríos tan bellos como esos, con tantos recursos, y llegar a aceptar el nivel de contaminación que tienen, debe darnos vergüenza a los dominicanos mostrar esa imagen en la entrada de la primera ciudad de América. Un río totalmente contaminado, cuando podíamos hacerlo, como el Sena, como el Danubio, que atraviesa toda Europa y usted no ve un vaso plástico. Y todas sus riberas son lugares de diversión, de esparcimiento. Aquí, para usted ir al río Sama, usted tiene que vendarse los ojos y tiene que taparse la nariz y la boca para no morirse con los gases que se respiran. Entonces yo pienso que esas son medidas heroicas y que tenemos que seguir implementándolas. El río Sama y toda su ribera debe ser un corredor turístico para mostrar la belleza de nuestra ciudad. Pero tenemos casi 50.000 familias en todas las riberas. ¿Y los desechos dónde van? Tanto los desechos sólidos como los efluentes van al río Sama. Entonces, cuando se eliminen eso con esas empresas, vamos a seguir con el problema por todas esas familias que están en las riberas del río. Pero claro, porque es un trabajo que tiene que hacerse por múltiples acciones que tiene que haber. Tiene que haber la educación, tiene que haber la recogida de los desechos sólidos, tiene que ambientarse adecuadamente la ribera del río. Esas empresas tienen que hacer sus plantas de tratamiento. Pero los hoteles del malecón, dígame, ¿cuál tiene una planta de tratamiento? Entonces, si los grandes empresarios no respetan la ley, ¿por qué autoridad vamos nosotros a pedirle a un pobre de un barrio de eso que no contamine el río? O sea, ¿qué es lo que hablamos? Es que no hay un régimen de consecuencia. La ley ambiental está totalmente clara sobre los vertidos y dice las multas que tiene que haber cuando se contamine el agua. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. ¿Cuántos años tienen esas empresas haciendo esos vertidos en los ríos? Desde que se establecieron en los años 30 en este país. La vida completa. La vida completa. Y entonces no hay una autoridad que diga, por aquí vamos. Yo pienso que la señal del presidente de declarar el cuatrenio del agua es muy positivo. De este año declararlo como del desarrollo agroforestal también es positivo. Entonces, lo de Valle Nuevo va muy acorde con esa decisión del cuatrenio del agua. Sí, pero no hay una contradicción, porque cuatrienio del agua, pero se permitió que un ministro de medio ambiente estuviera ahí haciendo muchísimas barbaridades y tomando muchísimas decisiones en contra del medio ambiente. Bueno, pero esa es por algún lugar tenemos que comenzar, y ya el ministro que tenemos ahora... Está haciendo un excelente trabajo. Que esperemos que no... Pero debimos haber tenido 4 años más detrás, claro, de ejecutorias buenas. Buenas, pero hay que comenzar de algún lugar y de algún punto debemos comenzar. Este es un buen punto y la sociedad dominicana se ha empoderado y conoce el problema ambiental y tenemos que seguir apoyando. Sin atropello, sin vulnerar los derechos de cada uno, pero sí tomando en cuenta
el bien de la nación que está por encima de todo. Quiero aclarar la parte de esta empresa que se fue a los tribunales. Dicen ellos que van a llevar todo hasta las últimas consecuencias y una especie como de demanda por daños y perjuicios. ¿Y en qué se les ha dañado? Ahí está la Constitución y la ley 6400, muy clara de todas las violaciones que ellos han hecho. El ministerio que le dio esa autorización a ellos lo hizo violando la ley también. Y la ley 6400 también prevé un castigo para la autoridad que tiene que hacer cumplir la ley y que la viola. O sea, porque es que esa ley es muy clara. Entonces, lo que pasa entonces es que ese ministro tiene que ir a la justicia también. El ministro quien firmó esos permisos. Porque es que tiene que haber régimen de consecuencias para que todos podamos trabajar en este país y nos sintamos orgullosos de vivir en la República Dominicana. Porque por eso es que hay ese desencanto, esa decepción de una amplia gama de la población dominicana. Porque como bien usted comentaba, gente que tenía que estar en la cárcel están matando gente en la calle. Entonces, pero eso ocurre en casi todo el quehacer de la sociedad dominicana. Y eso tiene que tener un pare. Milciades. Entonces, eso es una bravuconería de ellos. Ellos están violando la ley y lo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente es judicializar ese caso y cobrarle a ellos todo el daño que han hecho a Río Sama por años. Una fuente acuífera tan importante, tan emblemática para la República Dominicana, la primera ciudad de América, el primer puerto de América, y es un vertedero. Eso da pena. Milciade, ¿y cómo se le permite, porque me gustaría saber mucho esta parte, a los pescadores hacer su trabajo ahí para después coger los pescados y vendérselo a la gente si eso está contaminado? Había que hacer los análisis de los hígados de esos peces a ver cuánta cantidad de contaminante tiene o la piel de esos peces. Pero aquí se come de todo. Y aquí se come de todo porque ellos se ponen a venderlos ahí mismo. Nosotros pasamos ahora mismo y lo que ellos acaban de sacar, de pescar, lo tienen ahí mismo y la gente pasa y los compra. Pero el problema es nosotros porque lo compramos. Es que ahí donde estamos. Si nadie comprara esos peces, ellos no lo pescaran. O sea que es una cadena. Entonces, es una cadena. Entonces nosotros tenemos que aprender a exigir y a cumplir las normas y hacer que se cumplan. Entonces, yo pienso que el problema del país tiene que hacer esfuerzo todas las autoridades para irlo institucionalizando. Si institucionalizamos este país, las normas se cumplen, la ley se cumple, que todos le tengamos miedo a violar la ley, entonces así vamos a tener un mejor país. ¿Qué va a hacer para toda esa gente que nos está mirando? La Academia de Ciencia, en tal caso de que pueda existir una llamadita y le diga a don Miguel Brito, mira, deje esa gente tranquila, que si yo qué, no nos vamos a buscar tanto frente, que esto, que lo otro, porque aquí se busca todo por amiguismo, claro, claro, y por decisiones políticas, un sinnúmero de cosas. Ustedes como Academia, ¿qué harían? No, siempre hemos tenido una posición firme, siempre hemos tenido, la Academia plantea, en base a estudios, plantea sus posiciones y sus criterios. Depende de entonces de quien tiene que hacerla cumplir y no la cumple, y entonces diríamos como dijo Fidel aquella vez en su juicio cuando el Moncada, la historia los absolvería. ¿Usted se sabe los nombres de las más o menos 5 o 6 empresas que todos sus desechos van a esos ríos, Isabela y Osama? Visítelos a todos de la Máximo Gómez con San Martín hacia arriba. No más palabras magistradas. Ahí están todas. ¿Y por qué cuesta tanto de que esas familias poderosas y que hacen este tipo de fechorías deberían todos los medios de comunicación sacar el listado diario? El poder económico es muy grande y el poder económico se transfiere a poder político. Entonces, lamentablemente usted sabe cómo hay muchos medios. Pero entonces son tan sinvergüenzas esos empresarios como el que recibe los cuartos del gobierno y de los partidos políticos. Es lo que decimos, que es, podríamos decir, es una confabulación general en base a todas estas cosas. Y yo pienso que eso es lo que hay que romper. Y por eso cuando uno ve un ministro que toma esas decisiones, uno por lo menos
ve una luz al final del túnel. Y esa luz tenemos que tratar de que no se apague. ¿No, no se nos puede quedar lo de las granceras? Eso es otro igual. Uh-huh. Es la misma. Es todo igual. La producción de carbón en Bauruco. Sí. El parque también tan grandemente amenazado. Y usted ve los camiones con... Pero lo seguimos viendo en el malecón. Pero claro. Claro. El otro día, el inicio de diciembre, íbamos por el malecón en un camión llenecito de carbón. Sí, eso no se ha parado. Y se hacen los esfuerzos, pero también ahí hay mucho poder. Uh-huh. Hay mucho poder. Y eso que antes el carbón se cargaba en camioncitos viejos, que usted lo veía, y en sacos sucios. Ahora es en furgones. Sí. Muy bonitos, muy bien presentados. Muy bien organizados. Entonces, Haití no tiene madera, Haití no tiene leña, Haití no tiene bosque. Y el mercado, visite el mercado de Puerto Príncipe para que usted vea la cantidad enorme de carbón. ¿Y de dónde va? De la República Dominicana. Uh-huh. Y el poco de agua que queda, que ellos usan por el río Artibonito, ¿de dónde va? De la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos, es una isla enclavada en el Caribe, una isla muy frágil, amenazada por todos los fenómenos naturales. Y con una sobrepoblación, y que tengamos entonces autoridades débiles, es algo preocupante. Entonces, sí. Los gobernantes que tienen una visión de futuro tienen que pensar en esos aspectos, porque de lo contrario nuestro país no va a ser viable. Porque ya la isla, hay media isla casi perdida. Sí. Donde hay exiliados no solamente económicos y políticos, exiliados ecológicos. Como bien lo dijo Jean Cousteau en su trabajo que hizo sobre Haití. Cuando usted se para en el borde, aquello está destruido y esto todavía está verde. Uh-huh. ¿Pero qué le pasa a la República Dominicana? Que la República Dominicana, nuestras autoridades, es como el niño que va a la escuela, que la mochila la lleva en la espalda. Uh-huh. Y nosotros a Haití siempre le hemos dado la espalda cuando debíamos tener a Haití de frente. Uh-huh. Porque es una carga muy fuerte desde todos los puntos de vista. Entonces nosotros tenemos que tener una política hacia Haití en todos los sentidos, bien clara y bien definida. Ojalá que eso comience a cambiar ahora con las nuevas autoridades haitianas, ojalá que sí, y que nosotros también estemos contentes para que eso pueda comenzar a cambiar y que veamos Haití desde otro punto de vista. Señores, las gracias a Milcíades Mejía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Milcíades, gracias por venir. Gracias a ti. Señores, nos vemos mañana.